Entonces, ese es el 21 de marzo. Bueno, eso habría sido, digamos, el primero de Aviv, de cuando Yahushua vino. Entonces, el primer día. Vamos a ir al día 14. 14, 15. Vean qué curioso. El 15, que fue cuando lo mataron, está el sol, que como sabemos representa Helel, Lucifer, ¿verdad? En la pata del cordero. ¿Y qué dijo Génesis 3? Que la serpiente picaría al cordero en el talón. Bueno, al hombre, pero en este caso el hombre es el cordero. Entonces vean cómo el sol, como Heilel, está en el talón del cordero. ¿Lo ven? Ahora vean algo particular. Eso fue cuando murió. Uno, dos, tres. Cuando se levantó. Como cuando se levanta uno con el pie derecho. Vean la pata derecha. Cuando resucitó el cordero, 3 días después, en la otra pata, como para levantarse. Y como dice la escritura, que el cordero pisotearía a la serpiente en la cabeza. Entonces, el primero es la serpiente picándolo en el talón y la otra es pisoteándolo en la cabeza de él al resucitar. ¿Está claro? Entonces, eso sería cuando resucitó. Aquí es cuando murió. Vean qué curioso que aquí están estas estrellas importantes, las Pléyades, que menciona Yahweh en Job. Son un montón, pero en sí, una vez más, principalmente 7, 4, 5, 6, 7. Como pueden ver, son un montón, pero principal es 7. Vean cómo Mercurio está como visitando estas 7, como si fueran las 7 congregaciones, una vez más. Entonces, como sabemos, Mercurio representa al pastor, ladrón en la noche. Bueno, voy a decir lo negativo y positivo. Obviamente, lo negativo es el que viene del enemigo, positivo el que viene de Yahweh. Pero Mercurio representa un mensajero de los poderosos, o en este caso de Yahweh. Representa al pastor, lo ven como el dios de los pastores, lo ven como el dios de los ladrones, por eso el ladrón en la noche y otras cosas. El del mercadeo también, por eso los que han hecho mercado de la fe y demás. Pero en lo positivo, vean que cuando Yahushua muere, lo estaba haciendo por las congregaciones, como visitando a las congregaciones. Curiosamente, este año que vamos a celebrar Pesaj, aparecen representadas las 7 congregaciones en el cielo. Y Mercurio es como el buen pastor, ladrón en la noche, viniendo al mundo por las congregaciones cuando lo mataron. Ahora voy a contar 53 días por el hecho de que aquí estamos 3 días antes. 1, 2, 3, ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vean cómo Mercurio se empieza a desaparecer, como que solo ese día estuvo ahí. Estamos, ya se desapareció porque se alejó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Al pie de Géminis, y estaba Saturno en Géminis. Saturno representa el tiempo, entonces la luz del mundo llegó en el tiempo determinado, cuando los hermanos estaban unánimes. Vea cómo están ahí abrazados, unánimes, estaban juntos, unánimes, y ahí fue donde se les dio la Ruach HaKodesh, porque ya había llegado el tiempo determinado, representado por Saturno en Géminis, cuando el sol llegó a la pierna. Y el pie representa el evangelio. Aquellos hermanos que tenían el evangelio de la luz del mundo, les llegó el tiempo, como Yahushua dijo, quédense en Jerusalén para que reciban la promesa de la Ruach HaKodesh. Llegó el tiempo a los que tenían las buenas nuevas y que estaban unánimes como hermanos. ¿Está claro? Y el que haya llegado la luz a los hermanos unánimes representa el que llegó la Ruach HaKodesh a los discípulos. ¿Está claro?